Bueno, en la noche del temporal, que fue creo el martes pasado, evidentemente vino gente de fuera del balneario y arrasaron con 12 casas, o tal vez algún número más, porque todavía no todos los propietarios han venido. Y bueno, saquearon un montón de casas, todo lo que fueran víveres, artículos de electricidad, muchos artículos eléctricos. Conversores de energía, paneles solares, calefones a gas. Bueno, y Elementos que además son caros, ¿no? Y bueno, caros de reponer. justamente estas comunidades rurales, balnearias, tenemos la característica, por suerte, de tener energía propia, paneles solares, todo el mundo lo más armado posible. Y bueno, esas cosas, lógicamente, son costosas y duelen, ¿no? Más allá de la confianza, la primera vez que ocurre en la historia del balneario una cosa así. Y bueno, esperemos que no sea. La primera de otras más, ¿no? Jorge, a ver, se movieron con total tranquilidad, normalidad y después se roban una camioneta, ¿cómo es? Bueno, sí, bueno, fue aparentemente lo que termina resultando es que 11 o 12 casas le rompieron los vidrios, ingresaron con bastante violencia en la casa, rompiendo casas vacías, pero con artículos adentro. Y bueno, hicieron todo un recorrido que pasó por la costa y luego subieron por la salida principal, saqueando casas a derecha e izquierda, y llegaron hasta la última casa, llevaron garrafas, cosas por el estilo, acá es lo más pesado, y unos 200 metros más adelante hay una casa grande con un galpón, y dentro del galpón estaba la camioneta. Sacaron la camioneta con todas las herramientas, con la gente trabajadora de la construcción, gente muy, muy, muy querida acá del balneario, y resultó ser que bueno, se llevaron seguramente en la camioneta todo lo que robaron. Así que una noche de tormenta y de robos, ¿no? Se conoce esta logística, ¿no? O sea, ya se sabe que es posible. Acá nunca había pasado, sí, en balnearios aledaños aquí al nuestro. Y bueno, Estamos muy preocupados. estamos muy preocupados y los vecinos intentando, por supuesto, que esta sea la primera y la última vez. Haremos todo lo posible que esté a nuestro alcance, ¿no? Bueno, nosotros acá en el balneario, el día de la tormenta, la noche de la tormenta, bueno, que es muy ruidoso lo que pasa en el campo esos días, se llevaron la camioneta del galpón, nosotros estábamos acá, y bueno, junto con la camioneta un montón de herramientas y valiosas. Y bueno, después nos enteramos que los vecinos también fueron saqueados o de pronto algunas casas abiertas y rotas y bueno. Es la primera vez que sucede esto acá, me nos decían. Sí, Preocupante. es la primera vez. Sí, la verdad que bueno, que es un, ese lugar es un refugio en el mundo, pero bueno, también llegó acá. ¿De qué manera ingresaron? ¿Cómo accedieron a la camioneta? Y la camioneta estaba en el galpón y el galpón estaba abierto. Entonces, bueno, entraron y se la llevaron. Seguramente habrá sido en la madrugada que nosotros dormíamos, incluso los perros no llegaron a ladrar. Bueno, por eso que te digo del ruidaje que hay en los días de tormenta, las noches de tormenta. Aprovecharon para agarrar otros elementos acá, maquinaria importante y demás. Sí, motosierra, de trabajo, ¿no? Justamente la camioneta es el medio de trabajo de mi esposo, que es constructor y bueno, que es como. Y la cargaron de herramientas de tu esposo, Sí, se lo sí, llevaron. sí. Se Bueno, aprovecharon no solamente la camioneta, sino que a robar también. sí, también. ¿Tenía puesta la llave de la camioneta o se la llevaron puenteándola? Eso, creo que la llave estaba así. Sí. Claro, nosotros también, Claro. muy confiados En la tranquilidad que es normal acá. en que acá no iba a pasar y bueno, ahora pasó y bueno, hay que aprender a cuidarse un poco más, lamentablemente. Sí.